Bien, con muchas ganas, como siempre. Volvemos a jugar en casa, que eso debe ser importante para nosotros. De hecho, creo que lo está siendo. Y con ganas de que llegue ya. Es un partido, bueno, un partido como todos, que va a ser muy difícil. Pero, bueno, con muchas ganas. Bueno, la Real es parecida en lo que es la base del año pasado, porque su juego más o menos, o su intención de juego es la misma, el querer ser dominadores del partido, querer tener la pelota el mayor tiempo posible. Es un equipo que prácticamente todos los partidos ha sido dueño del balón, que tiene el dominio en un porcentaje muy alto. En eso es pa muy parecido al año pasado. Sí que es cierto que el año pasado era capaz de tener el dominio del balón, pero también del juego. Este año eso le está costando más, un poquito más, el tener el dominio del juego. Y yo creo que se fundamenta en que, bueno, tienen cuatro o cinco cambios respecto al año pasado, que ha entrado gente más joven, la gente del año pasado tenía más experiencia y esa gente joven pues todavía está adquiriendo ese nivel en la categoría, esa experiencia y bueno, eso le está costando un poquito más. Pero bueno, es un equipo que en cualquier momento hará clac, dará ese cambio porque los jugadores se han asentado y volverá a ser peligroso, bueno, que es peligroso siempre. De hecho, yo todos los partidos que le he visto prácticamente ha sido dominador del juego. Bueno, igual si quitas partido de Guernica, esos partidos en donde todo se lleva a lo físico, a la segunda jugada y les cuesta un poquito más, pero en un campo normal, con buenas dimensiones, con buen césped, ellos son muy capaces, muy dinámicos y muy peligrosos. Sí, hombre, no, eso nos debe reforzar. Yo creo que de esto tenemos que sacar lo bueno y evitar lo malo. Lo bueno es que nos tiene que dar confianza, que nos tiene que dar ambición para seguir en esa posición y nos tiene que quitar lo malo, que es esa hipotética relajación, eso pensar que está todo hecho, porque no, estamos queda muchísimo. Hemos hecho algo complicado, ya lo comentamos el otro día, que era dar la vuelta a la tortilla en tan poco tiempo. Pues esa corriente la tenemos que aprovechar y lo que tenemos que evitar es cualquier tipo de relajación, pensar que ya está o habernos cansado de hacer las cosas al 120%, no, todo lo contrario. Sabemos lo que se sufre cuando estás en una situación adversa como la que tuvimos, debemos aprender de ello y si alguien no es capaz de estar al 100%, que mire para atrás, que vea lo que pasó hace 9 jornadas y bueno, y luego ser muy conscientes de que independientemente del rival, de la posición que ocupe, todos los partidos son muy difíciles, todos los partidos conlleva pelearlos hasta el minuto 90, entonces bueno, eso es importante.